Arratxalde hon eta ongi etorriak e, ekoetxea mehatxaldera, Alberto López e, dut izena eta ekoetxeko lantaldeko kidea naiz. Gehienek ja esagutuko duzue, baina bada espada ere e, esango dizuet e, jasan garrituzunerako, eskuntxarako ekipamendua dela hau ekoetxea zaren parte dena. E, zare hau, e, eusko jaurlaritzaren jarduketarako sozietate publikoak iobek kudeatzen du. Hemen e, bi ekoetxe ditugu, e, ekoetxea Peñaz Negras e, larrolatik e, urbil dagoena eta nahiko zaguna dena jendearen artean, inkuluko jendearen artean, eta e, gaur gauden ekoetxe hau ekoetxeamea ekoetxe gai hartan e, bertan e, dagoena. E, Bueno, esan behar da, bizkeko mehatxaldean gaudela, e, hemen burdin mehatxaritzak e, e, ingurumenean, ekonomian eta gizartean izan dako ondorioak e, ezagutxeko aukera esango duzue. Eta hori gutxi balitz, bueno, bizkaian jardunean egon zen e, azken e, mehategiren e, Gonzatu Ali Sango de Sue Veras Auquera, proyecto una edud, que visita Chera y Macheco. En esta comarca de Vizcaya, la zona minera, el protagonista fue el mineral de hierro, mineral proporcionado por el suelo y extraído de, del suelo. En los eh, suelos de rojo hierro de Mi Aldea se, se forjó una parte importante eh, de nuestro pasado reciente. Por esta razón, y con motivo de celebración el próximo sábado 5 de diciembre del Día Mundial del Suelo, nos ha parecido oportuno organizar este seminario web bajo el título, como sabéis, de El suelo algo más que bichos y tierra. Eh, para el seminario web de hoy contamos con la presencia de Iñaki García Pascual. Geólogo profesional eh, con más de 40 de año, años de experiencia eh, y divulgador del patrimonio geológico y de la geodiversidad. Además, eh, por supuesto, de muy conocedor del, terreno, del territorio minero en el que nos encontramos. Deciros que durante la sesión estará abierto un chat para que hagáis todas aquellas preguntas que conseguís oportunas, que esta sesión va a ser grabada y estará a disposición de toda aquella persona interesada en la web eh, www. Bueno, y sin más preámbulo, pues le cedo la palabra a Iñaki para que nos guíe en este viaje tan inquietante a través de este medio tan desconocido para la mayor parte eh, del público, como es el suelo. Un suelo que tenemos bajo nuestros pies. Eh, sin más, ahorra, Iñaki. Perfecto. Es que ricasco, Alberto. Eh, Arrachal de eh, Aquí estamos precisamente para... Hablar del, del suelo que, como bien ha dicho Alberto, es uno de los, de los principales recursos que tenemos en, en toda la cornisa cantábrica prácticamente, pero desde luego en Meatzaldea. y en este caso, pues que ha sido en algunos momentos de máxima explotación, pues ha sido sometido a una presión, eh, pues que le ha le ha causado ciertos impactos y de todas estas cuestiones vamos a hablar. Aquí como primeras primeras imágenes, pues eh, tenemos el, el pueblo, el casco urbano de la Arboleda, que muchas y muchos conoceréis. Estas dos imágenes que son las que se ven desde el auditorio de esta ecochea, que es la más moderna, digamos, pero hace, el, completa de alguna manera, es un complemento de la veterana que había en su momento y que sigue habiendo en Peñas Negras, que es la primera que hubo desde hace muchísimos años y está funcionando. Esta tiene otro, otro punto de vista, pero bueno, vamos a hablar, a dedicarnos sobre todo al tema del suelo, que es algo más, como decimos, que bichos y tierra. Esta diapositiva os la pongo para asustar, porque como es todo texto y demás, pues bueno, la gente dirá, qué horror, o sea, que ahora viene todo lo de la geología, no, en absoluto. Esta y la de agradecimientos creo que son las únicas que tienen texto, todo el resto van a ser imágenes. Y tenemos que empezar con un poquito de rigor, un mínimo de decir eh, de qué vamos a hablar, ¿no? ¿Qué es el suelo, esto de lo que estamos hablando? Evidentemente, como pone al principio, pues hay muchas definiciones del suelo. Cada uno de las veces desde su punto de vista, no, topográficas, geográficas, urbanísticas, comerciales, y luego al final están las que tienen un sesgo más científico, edafológicas, geológicas, geotécnicas, agronómicas, obviamente. Nosotros vamos a verlo bajo el punto de vista ambiental, que es el nuestro. ¿no? Y eh, qué mejor que eso para, eh, ver, qué mejor para eso que ver lo que las propias legislaciones que hay sobre, sobre suelos y sobre suelos impactados en este caso, pues dicen. Yo creo que para hablar de bichos y tierra, es la del decreto 9-2005 que tenemos aquí en segundo lugar, es la que se ajusta más, coincide más con lo que nosotros eh, estamos eh, queriendo decir con lo de bichos y tierra. ¿no? Según esta definición, el suelo es la capa superior de la corteza terrestre, obviamente es donde nosotros pisamos, situada entre el lecho rocoso, que es la roca, que vamos a, tener que, vamos a ver toda la gran importancia que tiene y que no siempre se le da, y la superficie, compuesto por partículas minerales. Esto es importante. Partículas minerales. Ya se dice claramente que el suelo tiene un componente mineral, como por otra parte resulta obvio, pero incluso la propia FAO en sus vídeos y en sus infografías dedicadas a esta jornada, pues pienso que no hace el suficiente hincapié. Después dice materia orgánica, obviamente, ya sabemos que muchos suelos tienen materia orgánica de la que se alimentan todos los organismos que viven en, en, en ellos. Agua, aire, aire y otros gases. Hay CO2 y toda otra serie de gases que funcionan dentro del suelo. Y organismos vivos. Aquí están los bichos. Es decir, las partículas minerales son la tierra y los organismos vivos son los bichos. Pero claro, aquí tenemos más cosas. Materia orgánica, agua, aire y otros gases. Hay muchas más cosas que bichos y tierra. Y además esto está organizado. O sea, no es que viene uno con un cubo de tierra y lo echa y luego un cubo de bichos y lo echa. No, eso está organizado en horizontes y con un funcionamiento determinado que luego veremos. Y después dice, quién, y que constituye la interfaz entre la Tierra, el aire y el agua y, y la antroposfera, diría yo, ¿no? la tecnosfera en la que vive el ser humano, lo que le confiere capacidad de desempeñar tanto funciones naturales como de uso. Y aquí tenemos las dos funciones que son las que muchas veces se, se pelean entre sí. ¿no? El, los que viven en, en el planeta Eco, con las funciones naturales y los que viven en el planeta usos con las funciones de uso, y que muchas veces se ven entre sí como incompatibles cuando la sostenibilidad es el concepto que aúna a ambas. ¿no? El uso de cualquier recurso y también el del suelo tiene que ser sostenible. Por lo tanto, las funciones naturales, sin dejar de lado las funciones naturales, que son esenciales y últimamente lo estamos viendo más que nunca, no se puede dejar tampoco de usar el suelo de manera correcta y sostenible, como decimos. ¿no? Más abajo dice el suelo debe considerarse como un recurso natural finito, es decir, que no vale lo de invadir suelos y suelos con, con nuevas edificaciones o nuevos usos, sino que hay que reutilizar en lo posible el suelo, no renovable por esa misma razón si nosotros destruimos un suelo tarda miles de años en volverse a, a rehacer, digamos, y sujeto a la necesidad de un uso sostenible. Y más abajo dice: para proteger la calidad del aire de las aguas superficiales, la salud humana. Ah, no, antes, perdón. La calidad y salud de un suelo. La salud del suelo es fundamental. Si el suelo no tiene salud, si el suelo está enfermo, eh, la naturaleza está enferma. La biosfera está enferma y eh, también el ser humano que vive encima está enfermo. Si el suelo está contaminado, eh, las personas que viven sobre ese suelo o que se alimentan con alimentos de ese suelo, y lo mismo la fauna, pues obviamente también están enfermos. Por lo tanto, todos estos equilibrios, luego vamos a entrar más en detalle, pero son con los que hay que tener eh, muchísimo cuidado. Bien, y aquí tenemos una de las infografías precisamente de, de la FAO, biodiversidad del suelo, el mundo oculto bajo nuestros pies. Bueno, pues efectivamente biodiversidad y no solo biodiversidad. Aquí tenemos que menciona la megafauna a la izquierda, ¿no? Sapos, topos, castores, conejos, tejones, e incluso mamíferos, ¿no? O sea, fauna grande que. que funciona en el suelo y que lo remueve, lo airea, lo deglute, en fin, toda una serie de cosas. Eh, macrofauna, las lombrices, termitas, hormigas, cochinillas y demás, que también hacen algo parecido. Pero estos son los bichos a los que nosotros nos, nos referiríamos, que son los bichos pequeños, pero que se ven. Más abajo tenemos los invertebrados microscópicos, que bueno, son... Eh, nombres poco conocidos, salvo los de los ácaros, pero que airean también el suelo, se nutren en él y generan eh, muchísimas de las funciones que hace. Y finalmente las bacterias, hongos y, y nematodos, estas bacterias, estos microorganismos, son los que más hacen, sobre todo, por ejemplo, en lo que se denomina rizosfera, que es esa esfera, ese halo que envuelve a las raíces y donde se hacen tantas transacciones bioquímicas, donde eh, pues los distintos eh, microorganismos y los minerales y los seres vivos, pues eh, Generan el alimento y generan la energía para que se pueda mantener el suelo. Eh, tiene distintos horizontes, aquí a la derecha los podemos ver, que son los horizontes clásicos, el a, b C y D, donde el D es la roca, y el A, que tiene varios subhorizontes, pues tiene eh, hojas y residuos, residuos parcialmente descompuestos, en fin, donde nosotros pisamos y luego tiene un horizonte B que es el intermedio, que cuando ya el suelo está bien desarrollado, desarrolla horizontes B y C. Y seguimos con ello. Ah, hemos hablado antes del del punto de vista o del planeta eco y del planeta usos. Quienes ven el planeta eco lo ven más o menos así, es decir, la tierra, la roca, la GEA, que nos acoge de alguna manera aquí hay una persona viviendo con su casita y eh, también está la biosfera. Pero claro, lo que no nos han puesto ha sido el suelo, no sé por qué, pero como vamos a hablar mucho de él, pues tampoco pasa nada. Las palmeras se enraizan por lo visto directamente en la roca, y luego vamos a ver algún caso en que los árboles sí crecen directamente en roca, pero en este caso eh, faltaría el suelo. Y esta es una forma de, de verlo, digamos. ¿no? La otra forma de verlo, que es antagónica, yo no sé si decir opuesta, es esta, ¿no? La que viene en este cartel. Aquí también hay un suelo, pero debajo lo que tenemos es que pone minería con distintos colores. Es decir. En este caso lo que prima es el mineral que hay debajo y el suelo es como se dice en algunos medios a veces, ¿no? es todo aquello que estorba para que podamos trabajar como es debido. O sea, que para estas personas que lo ven de esa manera, pues el suelo no es más que un estorbo y lo que hay que hacer es quitarlo cuanto antes para poder excavar debajo lo que a ellos les interesa. Estos dos puntos de vista no tienen por qué ser antagónicos. Se tiene que llegar a un equilibrio que se llama sostenibilidad, como hemos dicho, en el cual se ceda por ambas partes para que se pueda eh, llevar a cabo la explotación y el uso y la conservación del suelo al mismo tiempo. En aldea lógicamente, tenemos muchísimas clases de suelos, porque a los distintos tipos de roca que hay y a los distintos tipos de exposiciones, vegetación, etcétera, que hay, que genera suelos diferentes, pendientes, etcétera, eh, pues se suma las mineralizaciones como esta que estamos poniendo aquí, que dependiendo que sean de óxidos, hidróxidos, carbonatos, con más arcilla, con menos arcilla, van a dar suelos diferentes. Eh, dentro de la propia mineralización son suelos naturales. Después están el... Todos los suelos que se generan alrededor de las zonas húmedas, de las charcas que hay, este es el pozo Osteón, el principal, este es uno de los pozos de la tijera, donde pues, se generan carrizos, etcétera. Aquí lo mismo, tenemos todos estos suelos y está estos medios, estos humedales, y los suelos de la propia restauración que se llevó a cabo en su momento, pues también generan, eh, digo, eh, los rellenos que se hicieron generan su propio suelo con césped. Y luego están los suelos artificiales, bueno, perdón, están estos también que son los residuos mineros, en este caso son eh, balsas de decantación de finos de mina, que también dan un suelo esquelético muy pequeño, pero que es muy tapizante y que realmente parece que cubre todo de césped, pero debajo tenemos muchos metros de, de fangos. Y luego están los suelos artificiales, digamos de alguna manera, o parcialmente artificializados, que son los del propio campo de golf. Como veis, la foto está cortada por aquí porque a la izquierda están los políticos inaugurándolo y están también con Seve Ballesteros, que en paz descanse, es una foto hecha en el momento de la inauguración del campo de golf en 2005. Este campo de golf, que mucha gente estará en contra, unos es un poco polémico, hay gente que está en contra, hay gente que está a favor, lo que no se puede negar es que yo que lo he vivido cerca la labor que se hizo de eliminación de residuos dentro de, este, de toda esta enorme extensión fue muy grande, como vamos a ver más adelante, y fue una labor positiva. Y está bien también que los poderes públicos inviertan dinero en eh, limpiar sitios, digamos. ¿no? Luego está la polémica de si el golf sí, el golf no y demás, ¿no? pero en eso sí que no vamos a entrar. Vamos a pasar a lo siguiente, donde aparte de los suelos, lógicamente, en todo Meachaldea lo que tiene mucha importancia, como ya hemos visto también en la diapositiva anterior, es el agua. Tenemos muchísimas charcas que generan unos ecosistemas muy particulares, donde en algunos casos pues hay todo tipo de, de batracios, reptiles y demás, ¿no? que está muy bien. Aves incluso, se ven algunas, se ven cangrejos, pero me parece que son alóctonos, o sea que tampoco eh, digamos que sería una, un recurso muy importante, pero en fin, todo esto es lo que tenemos en la chaldea. Y estos son nuestros amigos los suelis, que les llamo yo. Los suelis son tres amigos, que uno es el sueli feliz, aunque. Tiene esa cara un poco rara, y yo creo que es porque sabe lo que se le viene encima, aunque en teoría debería estar feliz porque lo que tiene encima es un prado y una margarita, o sea que está en su salsa. Este es el suelo y preocupado el de la derecha que mira para el otro lado y está ya un poco mosca porque encima le han puesto una serie de cosas, ¿no? Una ciudad. Nosotros no vamos a hablar de una ciudad, sino de unos usos humanos, ¿no? Que sería una mina, que sería toda una serie de cosas de infraestructuras y de equipamientos que se han puesto por encima del suelo. Y aquí debajo tenemos ya el suelo enfermo el suelo desquiciado, que necesita ayuda y que necesita una cura, porque está el pobre ya pues, hecho polvo. ¿no? Y vamos a ver cómo se puede ir pasando de unos a otros y qué es lo que tenemos que hacer en cada uno de los casos. Muy importante, eh, vuelvo a insistir en, en lo que ya creo que dije al principio, la roca es la raíz y el esqueleto del suelo. Es decir, debajo del suelo siempre hay roca. Podemos tener, como hemos visto ahí en algún ejemplo, eh, 10 centímetros de suelo o 20 o 20 metros, o debajo de la ría, pues igual hay 60 o, o 70 metros de sedimentos, o lo que hay ahí en el Amazonas, habrá 200. Pero debajo siempre está la roca. Y este dibujo que hay debajo, que va a ser recurrente después también en estos carteles que separan los distintos capítulos, lo vamos a poner como recordatorio siempre, aquí vemos que siempre, tarde o temprano, encuentra la roca. O sea que la roca es la base, es el esqueleto. Eh, si el suelo es la piel... La roca es el esqueleto. Si a nosotros nos quitan el esqueleto, ya no somos humanos. Nos caemos y nos convertimos en un montón de algo orgánico, pero que no está organizado de alguna manera, ¿no? Luego la roca siempre está debajo. Bien, ¿qué, puede, qué podemos hacer con la roca? ¿Qué ocurre entre el ser humano y la roca? Pues siempre hemos tenido una relación privilegiada desde que estábamos tallando las rocas para hacer bifaces y tal en el paleolítico inferior, hasta pues actualmente cuando tenemos una una como decimos una relación un poquito peor, ¿no? Donde la roca pues básicamente se explota y la damos como por hecha y por garantizada, cuando no siempre es así. O sea que la, la geosfera, la parte mineral, parece que se da por hecha, ¿no? Como cuando andas por casa, pues das por hecho el suelo, que el, el piso en el que estás andando, pues sobre él puedes poner muebles y cosas, pero el día que se te caiga el piso y te vayas al piso de abajo, te darás cuenta de que no estabas, que estabas viviendo en el aire no estabas viviendo realmente en algo fijo nosotros necesitamos un planeta rocoso debajo para poder funcionar y podemos experimentar y sentir las rocas desde lo sensorial eh, obviamente pues el suelo se puede ver y tocar las rocas se pueden ver y tocar eso es evidente pero las rocas también se pueden oler porque si coges una roca de petróleo pues ya verás cómo está impregnada de hidrocarburos y tiene un olor muy penetrante eh, la roca se puede gustar si no Basta con que nos vayamos a Salinas Dañana y le peguemos un lametón a una de las rocas de sal que hay por allí, y ya veremos si notamos algo o no, si aquello tiene sal o no. Y la roca se puede oír incluso, ¿no? Eh, si conocéis a los chalapartaris de Oreca TX, tienen una de las chalapartas que tienen está afinada con láminas de roca que cada una suena en una nota y hace poco que les he visto yo en un concierto en la televisión y funcionan así eso sería un litófono se le podría llamar igual que hay xilófonos y metalófonos de madera y de metal pues estos han construido su chalaparta con piedra o sea que también se puede oír y más allá de los cinco sentidos hay un sexto sentido con la roca que es la percepción de la roca y la percepción del paisaje geológico ¿Cuánto del paisaje que nos gusta es geológico? ¿Cuánta parte del paisaje es geopaisaje? Eso deberíamos preguntárnoslo muchas veces. ¿no? Eh, me gusta mucho este dibujo que hay aquí con las, los ladrillos estos que quieren decir la roca, la parte mineral de la geosfera, cómo en ella se enraizan todas las plantas. Esto sería el suelo, precisamente esta interfase, ¿no? donde se empiezan a desdibujar los ladrillos y pasan a ser árboles donde al final pues, está la fauna y, y tanto las aves como el resto de la fauna no todo esto sería la biosfera y aquí tenemos la parte de la geosfera todo ello tiene que ser un continuo en el momento en que aquí hay rupturas o hay desconexiones la cosa no funciona y como muchas veces hemos dicho no si el suelo no funciona la agricultura no funciona y si el campo no funciona la ciudad se muere de hambre por lo tanto tenemos que ser muy respetuosos con el suelo que tenemos debajo de nuestros pies porque es el que nos da la salud y el que nos da la vida en muchos de los casos, ¿no? La relevancia del sustrato geológico, pues eso es lo que estamos diciendo. Nosotros vivimos en una antroposfera o tecnosfera, como lo queramos llamar, vivimos dentro de una biosfera que se respeta ya más, pero la geosfera realmente y la hidrosfera, que también es la, la parte del agua, no siempre se respetan suficientemente y creo que deberíamos ya empezar lo que no se conoce, sobre todo a conocerlo en primer lugar, porque lo que no se conoce no se respeta y lo que no se respeta no se cuida y si no se cuida, pues tanto las aguas subterráneas como los suelos como la propia roca y el patrimonio geológico pues podemos llegar desgraciadamente como ocurre en algunos casos a perderlo, ¿no? Aquí tenemos a la derecha un caso con este pino, estos pinos algunos llegan a tener hasta 4000 años, están en las sierras más altas y más agrestes de las Rocosas de Estados Unidos y como vemos aquí, pues prácticamente no tiene suelo, está enraizado en la roca, en estos pedazos de rocas de arenisca y de cuarcita, donde prácticamente no tiene Nutrimento con el que abastecerse, pero sin embargo está ahí. Es decir, que sin suelo, un árbol de 4.000 años puede vivir, sin roca no, porque lógicamente, si le quitas la roca de debajo, el árbol se cae, se pierde en el vacío. O sea que necesitamos un planeta rocoso para vivir encima de él. Bien, y todo esto que estamos hablando es de geología. Entonces, claro, ya habrá quien diga, bueno, a ver, este hombre empezará a hablar de cosas geológicas en cualquier momento, de rocas, de suelos, y lo primero que se le puede venir a la cabeza a algunas personas es esto que tenemos aquí, ¿no? La geología, qué horror, qué cosa más difícil, más complicada, todo, pliegues, fallas formaciones, cosas raras, venga flechas, qué horror, Yo esto no quiero ni acordarme, y encima me lo ponen en espiral, no hay que acordarse de las de las orogenias, de los vulcanismos, de no sé qué, de cuántos fósiles había, qué horror la geología, y encima nada, la, la carta cronostratigráfica nada menos, el, el Cretácico, el Jurásico, el Mesozoico, el Silúrico, qué horror. Yo dirá a alguien, le pasará esto, ¿no? Cuando vea un, un pliegue o algo de geología dirá yo es que me vuelvo loco, me da vueltas la cabeza, no quiero saber nada de geología, la geología es aburrida y es eh, indigesta. Bueno, pues da más lejos de la realidad, porque la geología, nosotros no estamos tratando de divulgar geología. Igual que eh, los que hacen divulgación médica no divulgan la medicina, divulgan la salud. Y los que eh, divulgan, digamos, astrofísica, no divulgan eso, divulgan el espacio, ¿no? Cuando te hablan de un cuásar o de un agujero negro. Y nosotros, los geólogos y geólogas, tenemos que hacer lo mismo. No tenemos que divulgar la geología, que también, sino tenemos que divulgar la gea, las rocas, el planeta, ¿no? La parte sólida y mineral del planeta. Y como vemos aquí, pues, de la geología se puede sacar arte, como en este caso, que es del propio Medialdea. Eh, se puede sacar poesía, como tenemos aquí, donde tenemos estas novenas jornadas de poesía de la BBK, pues que las han ilustrado con el flish de Sopelana, muy bonito. ¿no? O sea que hay poesía visual también en las capas geológicas. ¿no? También nos sirve para concienciarnos, como en este caso, donde tenemos, si logramos estar dentro del suelo, podremos ver, como en este caso, Cuáles son los, eh, los mecanismos que funcionan y podemos llegar a conocer y respetar el suelo. Esto es muy importante. La gente que abraza los árboles y demás realmente está teniendo una actitud de este tipo, es decir, acercarse lo más posible a los árboles y a, a dónde se enraizan, que es el propio suelo. Pero esto es lo principal para mí, que es la pachamama, la madre tierra, Mari, que la veremos luego además, ¿no? El día de la Pachamama, el primero de agosto, que es cuando se, se celebra, lo celebran los indígenas, creo que peruanos y bolivianos, tanto incas como aymaras, y el primero de agosto eh, ponen carteles de este tipo. Este cartel sí es naif, pero en lugar de, de decir, pues es que es un cartel inocente o poco pensado, infantil, en absoluto, es profundamente inteligente. Tiene una inteligencia ambiental eh, colosal y clarísima, porque la Pachamama, en la cual vivimos se nos presenta con la cara, el cuello, las manos, etcétera, de roca. Es decir, que la roca es el corazón, el indígena lo sabe perfectamente porque tiene poder de observación y no está, digamos, mediatizado por lo que le cuentan en la tele o no sé dónde, ¿no? O por lo que ve por ahí, o lo que le cuentan los amigos, sino que lo sabe. Sabe que aquí está la roca y por debajo de la Pachamama sí que empezamos a tener ya por debajo de la roca unos primeros suelos naturales con vida silvestre, ciervos y demás, y más abajo ya tenemos los cultivos, etcétera, con intervención humana, y finalmente, pues ya las vegas de los ríos con caballos y demás. Esta es más o menos la gradación: desde la roca, suelos naturales, suelos utilizados y finalmente ya la actividad humana. ¿no? Esto es importante que, que lo tengamos en cuenta. ¿Qué más cosas podemos contar? Bueno, como estábamos hablando de geología, esto es ya para, para rizar el rizo, ¿no? No hay que preocuparse porque eh, aunque ahora mismo estemos aquí en el presente pues esto va a evolucionar mucho todo esto de las placas y eso no he querido poner más fotos antes sobre lo del el tema de la teoría de placas y tal pero aquí porque no viene a cuento tampoco para hablar del suelo pero aquí podemos estar tranquilos porque sabemos que pase lo que pase según los que saben dentro de 225 millones de años vamos a estar todos de nuevo unidos en un único continente con lo cual nos tendremos que llevar mejor pero o oh sorpresa qué es lo que va a haber en el centro de este continente? pues que nadie se preocupe porque lo, lo que va a seguir habiendo en el centro del continente es Bilbao, como toda la vida. Es decir, nosotros vamos a estar aquí en el medio y vamos a ser el centro. Vamos a tener Europa, Rusia, Oriente y por aquí, por la izquierda, el Océano, América, Oceanía y no sé cuántas cosas más. Mapa del mundo en proporción real, eh, ojo. O sea que Bilbao es así de grande, aquí está la ría y todo. Así que no hay que preocuparse, por esto la geología es muy divertida y sobre todo, pues si, si tenemos esto en cuenta, muchísimo más. Y ahora vamos a ver cómo se formaron las rocas y los minerales de Meatzaldea y de buena parte de Vizcaya. Dentro vídeo. Vamos a ver un pequeño vídeo ahora. Hace 120 millones de años, en el Cretácico Inferior, este territorio se localizaba a 30 metros de profundidad, en el fondo de un mar de aguas tranquilas y cálidas, de condiciones climáticas tropicales. Con unas condiciones tan idóneas, proliferaron diversos organismos, entre los que destacaban un tipo de molusco denominado rudistas. La abundancia de este tipo de organismos provocó que, tras su muerte, sus caparazones de carbonato cálcico originaran estructuras arrecifales en el fondo marino, formando grandes estratos rocosos conocidos como calizas de rudistas. Sobre estos estratos arrecifales se fueron depositando restos calcáreos, arenas y limos, resultado de la acción erosiva del agua y del viento sobre la parte continental, dando lugar a diferentes niveles de margas y areniscas calcáreas. El hierro que se encontraba disuelto en forma de solución hidrotermal inició un ascenso hacia la superficie a través de grietas y fracturas. Al entrar en contacto con el carbonato cálcico de la caliza de rudistas, se produjo una reacción que dio lugar, entre otros minerales, al carbonato férrico o siderita. Hace 50 millones de años, las fuerzas derivadas de la primera fase de la orogenia alpina originaron, entre otras, la cordillera de los Alpes, los Pirineos y la cordillera cantábrica. Este evento geológico provocó el choque entre las placas tectónicas ibérica y europea, elevando los sedimentos depositados desde el Mesozoico. Así, se creó una franja de terreno fuertemente plegada y fracturada, con una orientación perpendicular a dichas fuerzas, es decir, noroeste-sureste. De esta forma, emergieron del fondo marino las calizas de rudistas y sus mineralizaciones asociadas, entre ellas los filones de siderita. Al entrar en contacto con la atmósfera, sufrieron procesos de hidratación y oxidación, y así los carbonatos de hierro se transformaron en hidróxidos y óxidos con un mayor contenido en hierro. Estos minerales formaron la parte superior de los filones y masas aflorantes llamada chapela, y fueron por tanto los primeros en extraerse y aprovecharse desde épocas antiguas. Desde entonces hasta hoy en día, los agentes atmosféricos han seguido esculpiendo este territorio hasta configurar el aspecto actual de la zona minera. Bueno, pues me parece que estamos de nuevo... En directo es un vídeo realmente breve y muy ilustrativo de cómo se formaron las rocas. ¿no? Vamos a insistir en alguna cosa más. Eh, eso que estábamos viendo eran los mares de esta zona y los mares de Vizcaya en general. ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, Ichina, en fin, todas estas calizas eh, que vemos en muchísimos sitios, Amboto, todos los montes de Durango, en fin, en gran parte de las calizas. Y bueno, como decíamos... Eh, todos estos eh, montes están generados eh, de esa forma, con, con las calizas, con esos rudistas que hemos visto y esos corales que también había junto a ellos, es decir, son auténticos arrecifes, como estos que vemos a la izquierda, fueron auténticos arrecifes, en los que había pues, todos estos tipos de corales y demás, ¿no? Y podrían ser, como tenemos aquí a la derecha, pues, eh, y china eh, si lo pudiéramos ver desde arriba que no he querido poner ya tantas fotos pues podría ser algo como esto una especie de atolón donde aquí un ricachón de turno pues se ha eh, construido un chalecito o una pequeña cabaña pues para ver el, el mar ¿no? y así sería como estaba aquello en su momento y eh, todas, las, todas las rocas aparte de poder ver los, esos rudistas y esos corales que son, como conchas, como mejillones muy grandes, que se ven perfectamente y se distinguen, pues también tenemos muchísimos microfósiles como estos que hay aquí, fósiles muy pequeñitos, que solamente se ven al microscopio y que son la inmensa mayoría de lo que hay. Todo lo que rellenan entre concha y concha es esto. Es decir, que imaginaros la cantidad gigantesca de, de trillones y cuatrillones de, de bichos de estos, que no son como los otros bichos del suelo, que son los que están en la caliza. De todas maneras, cuando estos... Caparazones y estas conchas se van descomponiendo son los, los que nos generan el suelo. Y según eh, sea la composición de estas, de estas conchas, nos van a generar unos tipos de suelo u otros. Eh, si tiene más arcilla, si tiene menos arcilla. O sea que eso también es importante. Y por darle un toque de folclore. Pues, eh, aunque de esto hablaremos en otra charla, eh, todos estos corales, estos rudistas y estos microfósiles, en este momento están embarcando en el arca de Noé. En el momento en que se están generando, se estaban generando hace unos 120 millones de años, estos arrecifes estaban embarcando en un arca de Noé, en un arca de Noé pétrea, que es la que tenemos ahora en Ichina, la que tenemos en Meachaldea, en las propias calizas, que es un arca de Noé pétrea con toda la fauna extinta que había en aquel momento, toda la fauna extinta a bordo. Y que ahora somos capaces, si tenemos el conocimiento y la vista suficiente o alguien nos guía, de poderlos ver hoy día. Aquí en China, en esta gran crestería que se ve aquí, si le ponemos 30, agua, 30 metros de agua por encima, tenemos el arrecife prácticamente como estaba, en su estado horizontal. Y en aquella época, pues había el gran archipiélago vasco del Cretácico hasta que llega un asesino silencioso, que no vamos a desvelar quién es, porque esto ya digo que es para otra charla, y se fragua la historia de la Atlántida vasca. Esto es para generar un poco de, ay, ¿qué será esto? ¿no? A ver si nos enteramos un día. Pero volviendo a lo que estamos ahora, eh, Mari, que también es la Pachamama, a la que estábamos hablando antes, no la diosa de, de la Tierra Primitiva, ya disfrutaba de China cuando era un arrecife vivo. A mí me gusta pensar eso, no que estos seres intemporales, a los que no se les puede eh, preguntar la edad, bueno... Dicen que a una dama nunca se le debe preguntar la edad. Yo a la dama de Amboto, desde luego, nunca le preguntaría la edad. Puede ser muy mala idea, porque no suele tener buenas pulgas muchas veces. ¿no? Pero eh, tenga la edad que tenga, sí que estaba cuando estos arrecifes estaban funcionando, se estaban creando. Y a mí me gusta pensar que se quedó dormida al arrullo de las olas, mientras era Gea la que trabajaba. Era la Tierra, el planeta, el que estaba convirtiendo estas, estos arrecifes en roca para que después volviese a tomar el relevo. Eh, eh, Mari, que luego veremos lo que pasará con ello. ¿no? ¿Qué es lo que pasó después? Pues que qué pasa cuando una roca se fractura, se disuelve o se mineraliza. Aquí es donde Mari nos vuelve a entrar en, en acción. Esto es una roca fracturada, natural. Cualquiera que vea esto pues puede pensar que es un empedrado. ¿no? De hecho, hay muchos programas por ahí fantásticos y conspiranoicos que encuentran empedrados de este tipo en Croacia y por todos los lados y hablan de de civilizaciones antiquísimas, de extraterrestres y de no sé qué. Bueno, pues esto, es, esto está sacando sopelana, o sea que lo tenemos bien cerca si queremos ir a verlo. Cuando una roca se fractura, pasa esto, se abren grietas y en esas grietas se cuela el agua de lluvia o puede salir algún líquido que hay dentro, que hay por debajo, ¿no? que es lo que como vamos a ver ocurre. Aquí tenemos las calizas esas que hemos visto que se formaban en el fondo marino y las mismas que hemos visto en Ichina, capas horizontales que se llegan a ver de calizas, todas ellas. Aquí abajo estaría... La mineralización, tenemos esto, este sería el esquema, más o menos, ¿no? Unas capas horizontales de caliza con sus rudistas, sus coralitos y sus cosas que hemos visto. Y al despertar, ¿qué es lo que ocurre? Que Mari, después de haberse quedado dormida, encontró ya las calizas preparadas para hacerse sus cuevas, tanto la de Amboto como la de Supelegor, y las otras donde se solía meter en, en la zona de Ichina, y en ese momento encendió la olla donde se cocinaría. El hierro para los suyos. ¿no? Empezó a hacer el cocinado este, que estamos ahora un poco saturados con el Masterchef. Encendió abajo la olla y empezó el caldo, este concentrado de hierro, un agua muy caliente, a subir desde abajo, a pasar por esta capa amarilla, uy, perdón, no importa, por esta capa amarilla que tenemos aquí, que estaba cargadísima de hierro. Este agua a alta presión y alta temperatura se cargó muchísimo en hierro y cuando llegó a la caliza, eh, de alguna manera precipitó. Es decir, la caliza es la única roca capaz que está preparada, digamos, para poder absorber esta cantidad de hierro y eh, admitirlo en su seno. ¿no? Por eso, todas las mineralizaciones que tenemos en Chaldea están armadas, como se dice en, en argot minero, están eh, alojadas de alguna manera en la caliza. No las hay en las areniscas, no las hay en las margas, que son estas rocas arcillosas que hay encima con este verde, que estas hacen de tapa de la olla. ¿No? Es una tapa impermeable que impide que esto salga para arriba, solo salen algunos filones. Estas, digamos, estas estructuras verticales que se ven son los filones, que también en este caso son muy gruesos y son importantes en Meachaldea. O sea que tenemos organizada ya en grandes masas y en filones la mineralización. La mineralización, ¿cómo es esta mineralización de hierro? Que hemos visto que tiene eh, carbonatos. Eh, óxidos, hidróxidos, etcétera, toda una serie de minerales distintos de hierro. Pues podemos ver mineralización bastante pura como es este caso, que casi todo es mineral de hierro, o podemos ver la propia caliza, como la que tenemos aquí, que es la caliza con sus rudistas y sus fósiles, que mirando con cuidado se ve, y dentro de ella pues, tenemos calcita, que es un tipo de mineral, dolomita o sílice, que son otros dos tipos de mineral. Aquí habría algo de mineral de hierro. La caliza está triturada en sí misma porque, lógicamente, al entrar todo este material, pues la roca la somete a unas presiones importantes y lo tritura, y esta es la forma en que, el caldo de mar y el caldo de cal el caldo de hierro concentrado sube desde abajo se queda en la caliza y luego la tectónica como siempre la tectónica de placas el levantamiento de todos estos continentes y el ser erosionados es lo que nos abre uy, perdón nos abre la, la tapa y nos deja todo este hierro y estas calizas al descubierto, que es lo que se empezó a explotar desde el tiempo de los romanos y que paró de explotarse el año 1993 aproximadamente, precisamente en la corta al lado de la cual estamos ahora. ¿Qué más cosas le pueden pasar a la caliza que se disuelva? Eh, hay quien ya lo sabe y hay quien le suena un poco a chino, ¿no? ¿Cómo que se disuelve la roca? Pues sí, la caliza, al ser un carbonato, eh, es soluble en cierta medida por... Eh, la, el, el agua, la lluvia ácida, por ejemplo, y el agua de lluvia normal que entra precisamente en contacto con el suelo, como el que tenemos aquí, se carga de ácidos, el ácido húmico y el ácido de la descomposición de la materia orgánica que hay ahí, y genera una cierta acidez suficiente para ir muy poco a poco disolviendo, como vemos, estas fracturas, estas grietas y la propia estratificación, las propias capas que ya vienen en la roca, y empieza a generar estas pequeñas... Eh, cavidades, ¿no? Y esto da lugar pues, a grandes cuevas. Aquí tenemos también unas calizas castificadas que están bien cerca de aquí donde estamos nosotros y estas grandes cuevas y demás cársticas que mucha gente ya conoce y que incluso ha hecho espeleología por dentro, pues eh, luego se pueden rellenar, en algún caso, pues de con arenas, con mineral o con lo que sea, ¿no? que también la chirta y demás, son algunos de los minerales eh, que luego se pueden extraer de aquí, de estas cavidades kársticas por disolución de la caliza. De la roca a los suelos. Hemos visto todo lo que le puede ocurrir a la roca. Vamos a ver ahora cómo se pasa de la roca a los suelos. Pues esto es algo que se veía en mi época, que yo soy del plan antiguo, eh, se veía en, en el, lo que llamábamos el bachiller, ¿no? Que es que teníamos aquí unos farallones grandes de roca, unos afloramientos muy grandes, una especie de acantilados y, pues, por la lluvia, por la acción de la descomposición de la roca, por el hielo que genera cuñas de hielo, etcétera, se van desprendiendo pequeños trozos. Esto es la erosión eh, pura y dura, ¿no? Y que se depositan al pie de este escarpe. Y aquí tenemos un ejemplo que es idéntico a este, solo que da la vuelta, ¿no? O sea que realmente es el mismo ejemplo. Así se van generando eh, los primeros suelos a partir de la roca. Eh, partimos de la roca eh, viva, vamos a decir, el lecho rocoso, empieza a desintegrarse un poco por arriba, como estamos viendo aquí, y luego, pues, ya empieza a tener algo de materia orgánica, porque los primeros microorganismos, líquenes, etc., empiezan a vivir por encima. La materia orgánica facilita la desintegración. Aquí ya tenemos un horizonte A desarrollado más o menos, porque va penetrando cada vez más hacia abajo la, la edafización, que es como se llama, la formación del suelo a costa de la roca, y finalmente ya se desarrollan dos horizontes aquí ya bastante bien diferenciados y sigue estando la roca madre abajo. ¿De qué están formados estos horizontes? Pues de granos de roca pequeña, granos de arena, granos de caliza de este tamaño. O a veces así, ¿no? Hay veces que la porosidad, que son estos huecos llenos de agua o de aire, es muy grande, otras veces es más pequeña, y otras veces pues está ocluida, está obturada de alguna manera. Estos poros existen, aquí hay agua o gases, pero son poros que no son funcionales porque no están conectados unos con otros. Depende que tengamos esto, esto o esto, el suelo va a funcionar de diferente manera. Va a ser más o menos permeable, los microorganismos se van a poder alimentar mejor o peor, se van a poder desplazar mejor o peor. Eh, y los organismos también a través de, del suelo. ¿no? Aquí tenemos las raíces de las plantas que van ellas mismas, en sí mismas eh, consiguen airear el suelo, removerlo, eh, desmenuzarlo y alterarlo, de manera que buscando el, el nivel freático, como en este caso, a veces perforan mucho, profundizan mucho y llegan a generar unos suelos realmente de mucho espesor, ¿no? Donde, pues, hay todas estas el, el borde de esta de esta eh, tabla de agua, ¿no? Como lo llama aquí, pues eh, tiene toda una serie de como vemos de detalles de pequeñas eh, gotas colgadas y demás. Y esto es un esquema que hicimos hace muchos años donde vemos un poco los suelos que hay en la zona de la ría, por ejemplo. Tenemos las rocas abajo que son, este es un tipo de roca. Y este es otro que tienen una falla entre medias y tal es el sustrato rocoso. Encima están los eh, los materiales, los sedimentos naturales de la ría, que pueden ser tanto arenosos como más arcillosos, fangosos y demás. Y sobre ellos hay una erosión importante que es la erosión del fondo de la ría en todos los sitios y este primer relleno que fue el que se hizo en el siglo XIX seguramente para pues, todas las obras que se hicieron allí, para crear plataformas para las primeras industrias con todas las obras del puerto, etc. Y finalmente cuando vino la reconversión industrial se... Eh, Demolieron de alguna manera muchas de las, de las antiguas edificaciones que había y generaron una capa menos organizada en algunos sitios de escombro y demás. Con lo cual, pues bueno, aquí ya sí que se pueden generar suelos contaminados, suelos muy alterados, se pueden eh, hablar de materiales que prácticamente ya casi no son suelos ¿no? y que necesitan de una eh, ayuda importante para volver a funcionar, a tener las funcionalidades del suelo como tenían antes. Eh, la importancia que tenemos también del suelo. Aquí tenemos un mapa geológico, esto es de una eh, excursión que se hizo en Sornoza hace dos o tres años, con las Jornadas Europeas del Patrimonio, y aquí tenemos eh, con una C los suelos, las rocas, estos son rocas, eh. es un mapa con tipos de rocas distintos las rocas calcáreas y las rocas ilícias, que están más o menos alternando calcáreas, silicia, calcáreas, silicia, calcáreas, silicia. Bien. ¿Qué pasa cuando quitamos la geología esta para que no nos estorbe y lo que dejamos son solamente estos círculos? Estos círculos son baserris o explotaciones en ganaderas de algún tipo, ¿no? o caseríos en general o grupos de caseríos. Bien, pues tiene una distribución que en principio no llama la atención. Eh, si miramos aquí abajo en el texto que pone, hay dos tercios aproximadamente de superficie calcárea y un tercio de superficie silícea, con lo cual los establecimientos. Eh, agropecuarios, vamos a llamarlo así, pues deberían estar distribuidos más o menos en, en ese orden, ¿no? del orden de dos tercios a un tercio. Sin embargo, cuando haces el recuento, resulta que hay 69 edificios o grupos de edificios en total, todos estos círculos son 69, 54, los 54 y de mayor entidad están en suelo calcáreo. Y en suelo silicio solamente hay 15, de los cuales solamente 13 son viviendas, para los 26, 23 que debía haber. Es decir, en suelo silicio hay la mitad de baserris que en suelo calcáreo. ¿Por qué? Porque es muy importante. El suelo calcáreo es mucho más fértil, tiene más materia orgánica, tiene más arcilla en general, eh, no es tan permeable, el agua no se va tan fácilmente, sino que se retiene quizá un poquito más, es más, más básico, es decir, más alcalino, y genera prados y genera sitios donde tú puedes eh, cultivar mejor y hacer ganadería y hacer agricultura. Sin embargo, los suelos silicios estaban ocupados prácticamente todos. Por pinos, por bosque, etcétera. O sea, se puede hacer silvicultura, pero no agricultura. O sea que este es un caso digamos estadístico, donde tú puedes contar que el tipo de suelo influye muchísimo. ¿Y qué vamos a decir de esto? No? El mapa de suelos de la denominación de origen controlada Rioja, en la Rioja Alavesa y no Alavesa, como es en este caso. Este es un mapa del año 72, que lo sacó un ingeniero agrónomo, un perito agrónomo, que además pues, eh, le dio por la enología, y empezó a buscar los tipos de suelo diferentes que había en el en la zona de La Rioja. Y claro, naturalmente los tipos de uva y el tipo de cultivo que tú puedes hacer en estos suelos es totalmente diferente. Y son distintos los tipos de vino, ¿no? El suelo sería este en general, el de La Rioja Alavesa, el de La Rioja Alta es distinto y eh, tenemos las viñas, ¿no? Y el regadío, que también es muy importante y que es diferente en algunos casos que en otros, es el propio río, en muchos casos el Ebro, el que directamente riega y en otros casos pues hay que hacer otro tipo de riego, de goteo y demás. Es decir, que el agua y el tipo de suelo son fundamentales para cultivos tan importantes como el de la vid, con todo el negocio y la, digamos, la importancia cultural que se le supone. Y aquí tenemos a los tres suelis, que con todo lo que hemos hablado vamos a ver qué es lo que nos cuentan. De momento hasta ahora estamos con el sueli más o menos feliz, aunque tiene cara de un cierto mosqueo, y es porque hasta ahora solamente le hemos puesto encima pues unos baserris, unas viñas, vamos a decir que tampoco es una vamos a suponer que no es una explotación excesiva o intensiva y que todavía se puede mantener más o menos bien. O sea que de momento no está mal. Ahora es cuando viene eh, lo peor impacto sobre los suelos, contaminación, degradación y recuperación. ¿Por qué los suelos pierden la salud y cómo se pueden recuperar? Esto es lo importante, la salud del suelo, ¿no? Que decíamos antes. Lo que ha ocurrido en Mezqualea es directamente esto, es decir, que los suelos se han eliminado en muchos sitios para poder excavar y extraer los minerales que tenemos debajo, ¿no? Y los metales. Y claro, ante una cosa de estas, el primero que pierde, aquí la primera víctima de este tipo de explotaciones es el suelo, porque o se elimina directamente para poder excavar o si no pues se acumula en un sitio, luego se vierte en otro lado, se mezcla con estériles mineros, cae al agua en una parte, es decir, la desestructuración del suelo en estos casos está completamente asegurada. Y, sin embargo, también podemos tener un suelo natural, es decir, que la propia caliza, eh, cuando está calcificada, genera estos suelos arcillosos entre medias, esta terra rosa que se llama, que es sobre todo arcilla que proviene de la disolución de la propia caliza, que sí queda una, unas hierbas y una vegetación bastante interesante. Sin embargo, en otros casos como en esta mineralización negra, pues que serán probablemente hidróxidos de hierro y parte de manganeso y tal, pues el suelo es muy pobre, hay algo de arcilla y tenemos unas poquitas matas simplemente, ¿no? Y en este caso arcilloso completamente, pues bueno, aparte de que por aquí pasa mucha gente y lo pisa, pero también tenemos muy poca cosa en estos suelos limoníticos que son de óxidos de hierro más arcilla. Sin embargo, sin embargo, como la naturaleza es muy fuerte, hasta en el sitio más recóndito, encima de la mineralización o de la propia roca, la vida siempre se abre camino y tenemos alguna florecilla, tenemos unas poquitas hierbas, siempre hay algo que crece, ¿no? Es decir que la naturaleza la tenemos en principio de nuestra parte. Bien, y ahora qué nos dicen los suelis? Pues ahora ya tenemos al sueli mosqueado porque efectivamente ya le hemos puesto unas minas encima y además le hemos hecho unas escombreras y una serie de cosas que lo han alterado bastante. No le hemos puesto una ciudad como es este dibujo, que por cierto, este es de un, de un folleto de Iove y del ayuntamiento, que lo sacaron creo que desde el año 1999, 2000 o algo así, que fue el, el inicio de una campaña fuerte para concienciar a, a la ciudadanía sobre la importancia que tenían los suelos contaminados. Aquí no se le ha puesto una ciudad, pero se le ha puesto unos usos bastante agresivos, como es el caso de la minería, y de todo lo, lo que ha venido después, porque no solamente es la minería, una vez que la minería termina, viene el efecto llamada. Basureros, vertederos incontrolados de todo tipo, el propio residuo minero, que lo tenemos en muchos casos, este es el contorno del campo de golf, esta línea azul. Fijaos cómo está totalmente metido dentro de todas estas concesiones mineras. Por lo tanto, pues claro, estamos funcionando todo el tiempo sobre concesiones mineras que en un momento u otro han sido explotadas. Y por lo tanto, esto es lo que tenemos aquí bien y no solamente no solamente esto sino que en otros casos eh, aparte de la basura y demás que hemos visto pues ya nos encontramos algo de lindano que todo esto se eliminó por eso digo que es, es importante ahora estamos viendo un poco el detalle es importante todo esto verlo porque eh, es un trabajo importante que se hizo de eliminación de todos estos residuos aquí tenemos también toda otra serie de de residuos mineros que estaban siendo también eliminados en el momento de excavarse el golf. Es curioso lo del lo del lindano, porque había gente en Triano que sabía dónde estaba y que iban con bolsas del, del supermercado a cogerlo a mano, no sé si con guantes, me imagino que no, porque les venía muy bien para las huertas. Luego decían, jo, yo he encontrado ahí el lindán el ese ahí arriba y lo he hecho, y joder, tengo los tomates que no veas ni un bicho. Y yo pensaba, claro, ni un bicho en, en 40 metros a la redonda. Y todo lo que estás comiendo tú con los tomates tan rojos que ves, pues ni lo sabes, ¿no? O sea que siempre. Es, una, es un riesgo el tener esas cosas alrededor. Volvemos a tener aquí más basureros, todo esto es de la zona cercana a nosotros, del campo de golf. ¿no? También hay, como hemos visto, estos grandes hundimientos, erosión, o sea que todas estas cosas hay que ayudarlas a funcionar mejor. Aquí tenemos estos de enos ¿eh? es de aquí, un gran vertedero de residuos donde, como veis, no crece ni una sola planta. Son muy agresivos. Entonces, aquí ya estamos con el sueli eh, totalmente enfermo y desquiciado al cual hay que ayudarle. ¿Qué podemos hacer? Recuperación y restauración ambiental de suelos y paisaje. Bueno, pues no vamos a insistir en esto. Aquí dice la FAO que que hay que valorar la naturaleza, hay que hacer crecer ciudades más verdes, en fin, son generalidades, ¿no? Invertir en investigación, sensibilizar, manejar, reducir, evitar. Yo creo que hay que hacer algo más importante: investigar los residuos que hay, como estos que encontramos en su momento, muestrearlos, saber exactamente qué hacer con ellos, retirarlos o ponerlos a buen recaudo, como se hizo en este caso, ¿no? Y, y actuaciones de este tipo, ¿qué otras cosas menos duras se pueden hacer? Ordenación de los montes de Triano, ordenar los usos desde la administración, valorización de lodos, lodos de depuradora que se utilizaron aquí hace muchos años, casi 25, y restauración ambiental de la zona minera. Esta también se hizo por, por profesionales de, de las empresas de restauración y hoy día pues está muy bien. Esto es lo que hay que hacer para poderlo arreglar. Y aquí tenemos algún caso. como era aquel de Guipúzcoa, donde encima de estos residuos donde no crece nada, pues, si se remodela todo, se hidrosiembra, dos años después lo tenemos así. Es decir, que vuelve a crecer de nuevo la vegetación. Aquí no hubo ningún problema, es alguna plantación que pusieron ahí ilegal de marihuana que fue convenientemente denunciada a la extraña y que se la llevó y dieron buen recaudo, buen esto de ella, no sé en qué sentido, pero desde luego desapareció de ahí. Y aquí tenemos el antes y el después de este vertedero, de un residuo casi peligroso, como después, pues queda, lo podemos dejar perfectamente. Bien, ¿no? Revegetación y estabilización física de las mineras. Esto también se puede hacer. Fijaos cómo es la excavadora. Esta pared tiene 40 o 50 metros de altura, pero incluso en unos sitios tan salvajes como estos podemos finalmente llegar a tener los árboles. Este era el antes y el después. Se puede vegetar. Este era el antes y el después con solamente 9 y 5, 14 años de diferencia. Ya lo tenemos esto así. Es decir, que cualquier corta o cantera la podemos arreglar. Incluso las propias plantas nos pueden ayudar. ¿No? Cuando tenemos un, un residuo por aquí debajo, un suelo contaminado, vamos plantando árboles que airean el suelo, que descomponen los contaminantes y que absorben, por ejemplo, y acumulan los metales y podemos alejar el, el foco problemático, el foco de riesgo, de la superficie donde estamos nosotros y está la fauna. ¿no? También con estos árboles se pueden, eh, precisamente, en eh, lugares con, con aguas contaminadas, aguas subterráneas contaminadas, sobre todo eh, fecales pues se pueden de esta manera atajar y descomponer. ¿no? Y aquí tenemos un caso de recuperación, es decir, recuperación con plantas, eh, vuelta a la salud del suelo, ¿no? curación de un suelo con diversas, diversos métodos que tenemos aquí. ¿no? Y aquí están los plots ya con estas pequeñas plantaciones, con las plantitas que sobre esta, este erial pues vuelven a crecer de alguna manera. ¿no? Este es otro caso también muy parecido, en el que se ha generado un bosque de ribera. Y creo que con esto prácticamente acabamos. Los agradecimientos son importantes, por supuesto está aquí, lo podréis leer luego también, no? A las organizaciones que auspician, se auspician este webinar, Iobe, Gobierno Vasco, Escuela Centro de Interpretación, la FAO, por supuesto. Y esto es importante a todas las personas que desinteresadamente han compartido sus investigaciones y sus imágenes en la red para ayudarnos en la divulgación de la GEI y en la defensa de la sostenibilidad a la Diputación Foral también y clientes privados y ayuntamientos que han permitido el uso de algunas imágenes y a los principales investigadores que han trabajado en la geología, que es del año 59, o sea, yo tenía un año cuando el profesor Rat ya publicó su tesis aquí sobre las calizas y luego hay un montón de ellos más, entre los que yo distinguiría a Pedro Pablo Gil, que tiene una tesis doctoral estupenda, en la cual pues nos hemos nutrido todos para ello. ¿no? Y muchísimas gracias a todo el mundo. Nos hemos quedado con todo esto, con cómo se formaron las calizas, luego se mineralizaron, cómo se forman los suelos, luego tenemos que la vida crece, las basuras, pero finalmente lo que prima siempre es esto: la restauración. Podemos llegar a esto y tenemos que llegar a esto, a la sostenibilidad, y con esto, pues nada más. Es que Ricasco, muchísimas gracias por vuestra atención. Y aquí tenéis mis datos por si alguna vez queréis poneros en contacto conmigo. Es que ricasco a todos. Muy bien, eh, es que ricasco, Iñaki. Y bueno, tenemos ahora 10 eh, minutillos más o menos eh, para ver si podemos responder de forma breve a una serie de preguntas que nos ha ido formulando eh, alguna de las personas que ha participado en este seminario. A ver, vamos, eh, te voy contando, Iñaki. Eh, Julen nos pregunta. Eh, Cuánto puede que el tema minero ha tocado de cerca, eh, eh, ¿cuánto puede tardar un suelo en regenerarse después de una actividad extractiva como la minería del hierro? La minería del hierro, claro, es que esta minería del hierro, por ejemplo, eh, depende de si el suelo es natural o es artificial. Si es simplemente un suelo que está sobre un afloramiento natural de mineral de hierro, dependiendo que sea óxido, hidróxido, que tenga más o menos arcilla, pues eh, puede tardar más o menos, pero es muy posible que si cae sobre carbonato, por ejemplo, que es algo más difícil de, de descomponer, pues pueda tardar lo que, lo que tardan algunos suelos en desarrollarse con todos los horizontes, que pueden tardar perfectamente 2.000, 3.000 años o incluso más. Ahora, si cae en un suelo, o si estamos hablando de un suelo arcilloso, donde ya tiene... Eh, unos eh, minerales y unas, eh, unos minerales, efectivamente, las micas, las cloritas, etcétera, que son más descomponibles de alguna manera, pues bueno, puede tardar algo menos de tiempo. Y también tiene importancia en estos son en suelos naturales. En suelos artificiales, estas balsas de decantación que hemos visto, en algunos casos hemos visto que tenían, eh, claro, las balsas de decantación, que es precisamente donde los finos de lavado de los minerales de la mina se dejan reposar para que decanten, por eso se llaman así, y para que el agua que quede arriba quede limpia y se pueda reutilizar, esos fangos que caen al fondo de esas balsas, lógicamente están llenos de todos los metales pesados que se han subido con el agua hasta la balsa. Y por lo tanto, pues tenemos unas concentraciones muy grandes pues, de, de cadmio, de cromo, sobre todo, algo de arsénico también. Y, claro, sobre esos suelos, por ejemplo, el que pueda crecer algo es mucho más difícil. Siempre son suelos esqueléticos. Lo que sí se puede hacer es plantar plantas hiperacumuladoras y que logren aguantar digamos, ese suelo, esas condiciones y que tapicen. Pero de por sí de forma natural van a tener siempre un suelo esquelético, que se llama que es un suelo finísimo de unos poquísimos centímetros y ya está, lo justo para tapar con césped. Esa es mi opinión. O sea que en cualquier caso, eh, bueno, lo que ya muchos sospechábamos, ¿no? Que sí. eh, un suelo natural en un terreno minero como este, cuando hay un interés económico por detrás... Eh, es capaz de destrozarse de alguna manera en muy poquitos años. Eh, en esta zona la actividad intensiva de minera fue 100 años o menos. Sí. Y luego, pues bueno, la naturaleza para recuperar un poco esas cicatrices necesita un, un tiempo más que considerable. Sí, ¿no? Necesita mucha ayuda. Por eso una de las, uno de los proyectos también que, en los que yo participé en su momento cuando se estaba haciendo el campo de golf fue con los propios sedimentos que se extrajeron de la presa de triano, que tenía muchísimos fangos en el fondo, y se vació para limpiarla. Se sacó todo eso y se está acumulado hoy día, no sé si alguna vez, cuando acaben todas estas crisis encadenadas, se podrá hacer algo eh, para poderlo reutilizar como lo que nosotros llamábamos un sustrato edáfico mejorado. Es decir una, una tierra de alguna manera que sea más barata que la tierra vegetal que la tenemos aquí acumulada y que podemos utilizarla para moldear y rellenar los huecos mineros de alguna manera de forma barata y luego poner encima un suelo que sea más eh, más fértil y que sea donde ya se pueda desarrollar mejor la vegetación y todo lo demás o sea que necesitamos nosotros ayudarle pero tenemos los medios lo que hace falta es Voluntad política por una parte y medios económicos que no haya crisis y que no haya otras cosas y pandemias que, que nos impidan dedicarnos a ello, ¿no? uh -huh. Vale, tenemos eh, otra pregunta, nos hace Anne, eh, parece que le ha interesado el tema de lo de la zona de China, cambiamos un poco de zona. Sí. Eh, pregunta: que ¿cuántos años, ¿cuántos años tienen las peñas de China y cuántos años tardan en formarse los suelos y las rocas? Bueno, ahí es bueno, nada. Pues mira, eh, yo sí le puedo dar un poco el. Y China, concretamente, lo que es eh, toda la, la tabla de China, la que hay desde que, las calizas de abajo hasta las de arriba, hasta la cima de Edge esos 200 y pico metros o algo así que tienen, eso eh, se tardó en formar aproximadamente entre, 100, entre hace 107 millones de años y hace 103. Es decir, unos 4 millones de años tardó en formarse ese arrecife, porque tenía una tasa de crecimiento altísima. Es decir,. En, en otro tipo de rocas como areniscas o como arcillas, donde es la corriente la que arrastra unos materiales inertes y por las leyes físicas simplemente se van acumulando, necesitas muchísimo más tiempo normalmente que esos cuatro millones de años para llegar a esos espesores tan gordos. Pero en este caso, como era una roca viva, donde los corales y los rudistas competían unos con otros, como los árboles, como los eucaliptos, para crecer más que el otro y llegar a la luz. ¿no? Y que el otro no le tape, pues el crecimiento era muy grande hacia arriba y por eso se desarrolló tantísimo. Hubo muchísima absorción de carbonato cálcico del agua del mar y se formó muchísima biomasa de corales ¿no? y de rudistas y, y bueno y de estrellas de mar y de erizos y de todo tipo de lo mismo que puedes encontrar ahora cangrejos lo que tú quieras no y por eso se formó en ese tiempo se formó muy rápidamente un espesor muy muy gordo y después pues eh, eso realmente fue esos eh, digamos arrecifes fueron asfixiados por un delta arenoso que venía del sur los ríos pues, empezaron a entrar en el mar, a ganar terreno al mar y terminaron por tapar y cubrir completamente de todos esos arrecifes, asfixiarlos, matarlos y preservarlos también. Porque gracias a que Gorbea con sus arenas, con sus areniscas está encima, pues hoy día podemos ver esa zona de, de Ichina. Lo que tarda en formarse después el karst, pues bueno, eso ya lo estamos hablando en en el torno de, de un millón de años o una cosa así aproximadamente es cuando tenemos... De eso hay, si la persona que tenga curiosidad eh, puede buscar publicaciones de Aranzaramburu, de la UPV, eh, en, la, en las que hay descritas precisamente distintas razas mareales a distintas alturas eh, en el mar y que cada una de ellas coinciden con unas cotas de cuevas y que eso le puede dar más o menos una idea de, de cuándo son cada una de las cuevas y cuántos... Cientos de miles de años o decenas de miles de años hay entre unas y otras. Eso le dará una idea de la escala, ¿no? Del, del orden de magnitud de que estamos hablando para la formación del karst. Vale, eh, vamos a ir con la última pregunta. Hay otros que se quedan en el tintero, pero como hemos dicho ya a la gente que se ha conectado, pues bueno, ya se responderán y se colgarán en, el, en la web. Eh, pero esta, bueno, parece un poco interesante ya como para cerrar. Eh, ¿Qué podemos hacer la ciudadanía para, para cuidar los, los suelos? Pregunta Joaquín. Pues desde luego, sobre todo, estar atentos a, a qué es lo que ocurre. ¿no? Estar, eh, estar vigilantes, eh, tender siempre a la sostenibilidad, eh, apoyar al, a la, la agricultura y a la ganadería de kilómetro cero para que precisamente las personas que están haciendo un uso mejor de los suelos sean las que sean eh, primadas en el comercio y poder realmente apoyarles en esa, en esa elección de la forma de explotación que ellos han hecho, y por supuesto eh, estar en contra de la invasión de nuevo suelo virgen. Cuando hay eh, crecimiento de ciudades, crecimiento de industrias, estar siempre vigilantes desde los ayuntamientos, por ejemplo, para que no se invada suelo virgen, sino que, como está haciendo, por ejemplo, IOE en, en su Departamento de Suelos Contaminados, controlar ese tema para que se pueda reutilizar el suelo encontrar suelos que ya estén impactados, descontaminarlos y darles un nuevo uso industrial o el que sea, ¿no? O recalificarlos para reutilizar el suelo y no estar invadiendo cada vez más. Yo creo que son ese tipo de cosas. Ahora, cosas que puede hacer uno personalmente, pues con una azada y un capacho, pues realmente poco, ¿no? Salvo estar concienciado y actuar como sociedad civil para que eso eh, no ocurra, la destrucción del suelo no ocurra más. Vale, pues eh, vamos a dejar aquí el turno de preguntas y respuestas. Eh, y es que aquí. aquí. Y bueno, soy. Vale, pues ya para ir cerrando un poco el seminario, deciros una, una frase que me encontré el otro día preparando un poco eh, esta sesión, eh, que Leonardo da Vinci ya en el siglo XVI eh, aseguraba que se sabía más sobre el movimiento de los cuerpos celestes que sobre el suelo que tenemos bajo nuestros pies. Eh, por desgracia, eh, cinco siglos después, en pleno siglo XXI, eh, la importancia del suelo eh, como recurso natural y, y dando la importancia que tiene, eh, sigue siendo una materia desconocida para gran, para gran parte de la sociedad. Solo esperamos que, bueno, con esta presentación tan didáctica e interesante que nos ha ofrecido ñaqui, pues eh, podamos decir que hemos aprendido algo más sobre este elemento tan cercano y al mismo tiempo tan desconocido como es el suelo que, que pisamos a diario. Eh, Iñaki, te agradecemos enormemente tu participación y a todas las personas que habéis asistido a este seminario web, pues daros las gracias por estar ahí, por aguantarnos. Eh, os invitamos a que os acerquéis a las ecocheas de Mea Chaldea para que conozcáis nuestros suelos, nuestros paisajes y respondiendo también un poco a una pregunta que hacía una persona en, en el chat. Bueno, recordaros que cuando finalice esta pandemia, que desgraciadamente no está condicionada condicionado en todos los ámbitos, pues organizaremos salidas de campo para conocer de cerca este gran patrimonio natural y cultural que atesora y que encierra Meachaldea. Aldea. Iñaki, un placer. Gracias a todo el mundo por estar ahí. Es que ricasco gusteo y suena harta urrengo arte arte. Agur.